El crucero de lujo Silver Explorer ni siquiera completaba la mitad de su largo viaje. Llevaban solo 12 de los 28 días de navegación cuando el itinerario marcó la pintoresca y pequeña localidad de Caleta Tortel. Aún muchos revisaban estas imágenes cuando corrió el rumor de que un contagiado con coronavirus había desembarcado. Era un británico de 83 años que después de 40 días luchando por sobrevivir, hoy nos cuenta su verdad. ¿Cómo estás? ¿Eres un sobreviviente? Ahora estoy mucho mejor, gracias por la preocupación. Me han hecho dos tests y ambos han salido negativos, así es que estoy libre del coronavirus. Durante más de 20 días estuvo en la UCI conectado a un ventilador mecánico. Sus pulmones sufrieron el ataque del virus y solo un día antes de ser evacuado desde el crucero evidenció una molestia. En día anterior no me sentí tan mal, pero en la noche vino lo peor. Fue terrible. Comencé con una tos fuerte y mis pulmones no lo pasaron bien. Además tenía la fiebre muy alta. Así comenzó todo. De profesión topógrafo y aficionado a la montaña, se embarcó en solitario rumbo al fin del mundo. Hoy solo recuerda una isla con pingüinos cerca de Ushuaia, pero nada sobre su desembarco en Punta Arenas y luego en Caleta Tortel. Yo no recuerdo mucho ahora. Fuimos a Ushuaia y anduvimos navegando por zona, disfrutando el sector. Antes del viaje yo estuve en el aeropuerto de Heathrow, luego en Madrid y España, ya estaba muy mal. Luego aterricé en Buenos Aires con miles de personas juntas en el mismo lugar y es probable que allí me infecté. Para el doctor Ugarte, es normal que luego de días de fiebre, un paciente tenga lagunas mentales que le impidan tener claros recuerdos sobre lo vivido. Sobre todo en las personas adultos mayores, cuando tienen un evento tan, tan severo, es tanta la inflamación que su sistema nervioso sufre algunos cambios y pueden tener pérdidas transitorias de la memoria, incluso algunos quedan con ciertos déficits posteriores. No es el caso de él, que responde muy bien las preguntas, intelectualmente está en perfectas condiciones, lo que nos alegra porque se ha recuperado sin ninguna secuela. No se acuerda de Caleta Tortel, pero sí sabe que debido a su caso, la pequeña localidad se mantuvo durante 14 días confinada y sometida a una estricta cuarentena. Quiero decirles que lo siento mucho por esta gran cuarentena. Todo fue una casualidad y no tenía idea qué iba a pasar. La tripulación del crucero decidió sacarme. A todos les digo que siento mucho haberlos involucrado en medio de esta terrible enfermedad. Desde el 19 de marzo está internado en la zona de aislamiento de la clínica Indisa. Lo único que quiere es volver a Inglaterra y prepararse para el año 2021, cuando nuevamente intentará recorrer la Patagonia chilena.